Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marcia Saavedra y vamos a hablar sobre el Credit Scoring. El Credit Scoring es un método que se utiliza entre las instituciones financieras para medir el riesgo de otorgarle un financiamiento a las pymes. El Credit Scoring consiste en asignarle un puntaje al deudor, que a su vez representa una estimación del desempeño del crédito para el banco. Se trata del instrumento más amplio y exitosamente utilizado para incrementar el acceso de las pymes a la financiación. Gracias a las mejoras en los sistemas de información crediticia, las instituciones han ampliado el acceso a los créditos bancarios a las pymes a través de la utilización de este método. No es más que una herramienta utilizada por bancos que permite evaluar el riesgo del crédito del solicitante de manera mucho más automatizada, objetiva y consistente. Los bancos emplean esta forma de medir el riesgo crediticio en dos tipos de situaciones, en la cual la asignación en la cual la originación y o al momento de solicitar el crédito se llama Application Scoring. La institución compara el puntaje contra un valor mínimo que se llama cutoff y el asociado al riesgo y la rentabilidad que el banco desea tomar. Cuando el crédito ya ha sido otorgado a la pyme, los bancos utilizan el puntaje en el seguimiento Behavioral Scoring para medir otros aspectos del cliente. Por ejemplo, lo utilizan para administrar los límites de las tarjetas de crédito, las cuentas corrientes, identificar cuentas rentables, ofrecer nuevos productos, monitorear el riesgo del cliente generado y detectar posibles problemas de cobranza. Los factores a medir son factores, por ejemplo, el factor de comportamiento de pago, la clasificación de riesgo del cliente, la prueba ácida, el nivel de endeudamiento, los cuales tienen distintos porcentajes que se le otorgan al cliente para así llegar a medir el credit score. Este sistema incrementa la automatización del proceso de otorgamiento de crédito, reduce los costos y puede aumentar el volumen de créditos otorgados adicionalmente. El uso de esta información histórica reduce notablemente la necesidad de andar requiriendo informaciones sobre los estados financieros en cada momento de la pyme, cada vez que solicita un crédito. Introduce mayor objetividad y transparencia a la asignación del crédito al exigir las mismas condiciones a cualquier cliente, independiente de su tamaño, sector u otro factor que en el pasado haya discriminado a alguno. Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Tania Galarce y les hablaré acerca del crédito scoring de empresas. Voy a mencionar las variables que hemos utilizado en este trabajo y explicaré cada una de ellas para aclarar la importancia en nuestro modelo de crédito scoring. Comenzaré por recordar que este modelo es solo para efectos de este trabajo y no tiene relación con los modelos que utilizan las entidades financieras para evaluar a sus clientes. Tal como vimos en el modelo de personas, utilizaremos variables semejantes, como por ejemplo la tasa de interés. Esta debe ser mencionada por su injerencia en la cantidad de crédito a solicitar y los plazos de pago. Podemos otorgar tasas preferenciales a los clientes nuevos o antiguos dependiendo de la campaña en cuestión, y también en caso de la clasificación de su empresa, como si fuera micro, pequeña o gran empresa. La antigüedad que tengan será apropiada para establecer ciertos límites y beneficios entre los clientes. Y luego, con la clasificación de riesgo, revisaremos la continuidad y el compromiso de pago. Un cliente que no tenga un buen comportamiento de pago es un cliente riesgoso para nuestra entidad financiera. El tipo de crédito solicitado. Recordemos que los créditos que podremos entregar dependerán de los factores anteriormente mencionados y otros como los que vengo a mencionar a continuación. La liquidez. Sabremos si la deuda se podrá sumar a sus egresos sin afectar su capacidad de pago. El leverage. Con esto sabremos si la empresa aumenta su inversión y tiene un uso correcto de sus activos y sus deudas. Cada una de estas variables tendrá asignado un puntaje y con esto podremos evaluar más equitativamente a todos nuestros clientes, haciéndonos una idea de sus opciones crediticias en base a la información recopilada, aunque deberemos seguir indagando en mayor profundidad para realizar una evaluación certera. Cada uno de los puntajes entregará a nuestros clientes diferentes tipos de clasificación y con ello realizaremos la evaluación completa en nuestro credit score. A continuación, mi compañero les hablará acerca de los puntajes utilizados en este modelo de credit score. Hola, soy Patricio Huerta. Les voy a hablar sobre los cálculos que utilizamos en este credit score. A continuación les presentaré la fórmula de cálculo que utilizaremos para este credit scoring orientado a PYME, en el cual obtendremos el puntaje para clasificar mejor nuestra cartera de clientes
y así nos ayudaremos en la toma de decisiones y posibles reprocesos que mejoren la evaluación de clientes. La fórmula que utilizaremos será la siguiente. El puntaje final será igual al 20% multiplicado por el comportamiento de pagos más el 20% multiplicado por la clasificación de riesgo del cliente más el 30% multiplicado por la prueba ácida, que fue la que elegimos en esta tarea, más el 30% multiplicado por el endeudamiento. ¿Cómo se explica esta fórmula? El comportamiento de pago significa que esta variable nos dará el 20% del total de la fórmula y en estas variables tendremos puntajes de acuerdo a la morosidad de los pagos, informados en el sistema de deudas contraídas con nuestra institución u otra institución. La clasificación de riesgo del cliente se le asignará un 20% del total del puntaje y obtendrá puntajes entre 200 y 1000, según el riesgo que indique el scoring, dejando como muy riesgoso 200 y riesgo bajo 1000 puntos, que vendría a ser el mayor de los puntajes. 700 puntos corresponden a los nuevos clientes. Para la fórmula de la prueba ácida, en este cálculo lo sacaremos a través de los montos de su estado de resultado, siendo activo corriente menos los inventarios y todo esto dividido por el pasivo corriente. A esta variable le asignaremos el 30% del puntaje. El mejor puntaje será asignado a los valores más cercanos a 1 y los que se alejen de este puntaje, ya sean negativo o positivo, irán disminuyendo en su valor. Para el cálculo final, que viene siendo el endeudamiento, lo sacamos también por su fórmula de estado de resultado, calculando el pasivo exigible dividido por el patrimonio. Esto lleva a un puntaje del 30% del total de la fórmula. Y los puntajes mayores son los que están más cercanos al 0.5. Y de igual manera, mientras más se alejen de este monto, ya sean negativos o positivos, irán disminuyendo en puntaje.